Se cumple un año de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, que estalló el 7 de octubre de 2023, convirtiéndose en el último episodio de un conflicto histórico que ha conocido tantos escenarios como puntos de inflexión y que ahora ha causado 42.000 fallecidos, más de 97.000 heridos y cientos de miles de desplazados. Era en la mañana del 7 de octubre cuando el brazo armado de Hamas, acompañado de otros grupos armados y de civiles palestinos, lanzaba un ataque contra las comunidades israelíes en la frontera con la franja de Gaza, usando como cobertura el lanzamiento masivo de 2.200 cohetes contra Israel. El alto el fuego de siete días declarado el 24 de noviembre, casi un mes después de la invasión israelí, es el único respiro que ha conocido la guerra hasta el momento. Los meses posteriores se han caracterizado por la existencia de dos ciclos simultáneos de destrucción en Gaza y de incapacidad internacional para detenerla. En este aniversario, el presidente israelí Isaac Herzog ha pedido apoyo en la lucha contra sus enemigos para cambiar el curso de la historia y traer paz y un futuro mejor para la región. Además, gobiernos europeos se han posicionado en esta fecha marcada, en el caso de España, pidiendo la liberación de rehenes que aún siguen secuestrados por jamás, además de un alto el fuego en la región, o en el de Francia, rindiendo tributo a las víctimas y a sus familiares.